Continuamos con más del programa y esta vez tenemos el placer de tener por acá en el Z a la directora de la compañía My Bart. Hoy tenemos por acá a nuestra estimada doña Mayra Bonilla Martínez, con la cual vamos a platicar sobre la temporada de teatro clásico que se avecina, dedicada a la maestra Socorro Bonilla Castellón, maestra de generaciones en el ámbito del teatro, y vamos a platicar acerca de ello. Y también nos han traído por acá entrada para disfrutar de esta obra que ellas están llevando a cabo, realizando allá en la Sala Experimental Pirámide del Teatro Nacional Rubén Darío. Y usted mañana jueves puede estar participando y disfrutando de lo que es La Novia de Tola. Y el día viernes también puede disfrutar de La Casa de Bernarda Alba, el cual son dos obras de teatro que se van a estar efectuando a las 7 de la noche. Y usted puede ser el ganador o ganadora para que vaya en pareja, por favor. Para que vaya en pareja. Así es, ¿verdad? Sí, así para es. Que vaya en pareja. Solo tiene que llamar a los números telefónicos de estudio que van a aparecer en pantalla. Y usted puede llevarse esto. Mi estimada Mayra Bonilla, buenos días, bienvenida. Un gusto tenerla por acá. Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos y siempre hemos estado contentos que nos han recibido y has favorecido también para que el público sepa de lo que hacemos, del quehacer teatral de My Boarte. Muchas gracias. Sí. Hemos disfrutado, hemos gozado, hemos aprendido con cada uno de los integrantes y elencos de estas obras de teatro que nos han acompañado. Una de las últimas veces vino una niña que habla hasta por los poros. Milagros. Tremenda. Le mandamos un saludo a ella. Milagros, si aquí estuviera, pero está en Nueva Guinea en este momento. Sí, si no, aquí estuviera conmigo. Me imagino. Tremenda. Ella nos decía que ella no era así, era muy introvertida, y que gracias a toda esta escuela del teatro, pues, ha venido desarrollando y ha venido obviamente teniendo toda esta actitud, esta seguridad y este desenvolvimiento. Eso es lo que hace el teatro. Y para poder conocer más de lo que hace el teatro o la compañía de teatro My Boart, pues que mejor conocer acerca de este legado que ha dejado la maestra Socorro Bonilla Castellón. Coméntenos, porque viene esta temporada de teatro clásico dedicado hacia ella. Sí, bueno, el teatro está de fiesta porque ya estábamos en deuda con Socorro de hacer. Y además nuestra compañía está quinceañera y hemos tratado de hacer ruido todo este año, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Y Socorro prácticamente es maestra de maestras, maestra de muchísimas generaciones, donde los participantes, muchos de ellos, fuimos sus alumnos, ahora somos maestros de otros actores y actrices, pero ella fue, digamos, la anfitriona en todo el sentido de la palabra de este quehacer teatral en nuestro país, con su amor, con su energía, con esa disciplina de ella. Aprendimos todos. Incluso estas nuevas generaciones, muchos de ellos también pasaron por las manos de Socorro en los interuniversitarios, en las universidades, cuando la invitábamos a ella a participar de talleres, de cursos. Entonces, ella fue una escuela para todos, siempre para la vida y sobre todo para la vida de nosotros como actores y actrices que hemos seguido también los pasos de ella. Pero ella es la dama del teatro nicaragüense. Estamos hablando de que el arte de las tablas, o el presentarse en las tablas, el llevar a cabo esta manifestación de talento, de expresión, de sentimiento, que conjuga situaciones, vicisitudes, fábulas, sueños, anhelos, reflejados en una obra de teatro, como vemos en imágenes. Ella fue parte esencial para esa apertura, para ese crecer. Y aunque usted no lo crea, y yo sé que sí muchos conocen de este mundo, esto también te abre puertas no solo para quedarte en el país, te abre puertas también para poder conocer o enfocarte en llegar a otras plataformas dentro de la parte artística, y obviamente te lleva a otro escenario. Y en nuestro país hemos visto eso, y ahora vemos como jóvenes que han venido aprendiendo de las generaciones que ustedes ahora enseñan, y que ustedes aprendieron de la generación de
de esta gran maestra como Socorro Bonilla Castellón. Hemos visto obviamente que se refleja en esa pasión, porque si no hubiera sido así, no tuviese 15 años May Guarte. O sea, desde ahí va el ejemplo. Ustedes tienen 15 años y esto continúa y va a seguir. Porque ese es parte de lo que ese es el legado que ella dejó, esa semillita, sí, en manera de expresar el arte. Así es, ella fue una excelente germinación porque sembró muchas semillas. Fue un semillero el que tuvo Socorro. Y en el caso personal, yo soy parte de ello porque empecé con ella a la edad de 6 años. Wow. Y no he parado de hacer teatro desde que estuve con ella en la escuela de declamación y teatro. Y el teatro es mi vida también. Ella nos enseñaba con esa pasión que era su vida el teatro. Era más allá de cualquier cosa. Y lo defendía y lo cultivaba en cada uno de nosotros. Ese semillero que dejó Aníbal, Marina, Erasmo, Ivonne, Salvador, todos hemos tratado de continuar lo que ella mejor nos enseñó y tratar de hacer un trabajo digno, como decía la maestra, un trabajo que va destinado a nuestro público y que ese público merece lo mejor de lo mejor. Entonces, para nosotros es una fiesta teatral poder homenajearla a ella y qué más que homenajearla con nuestro grupo, que ha sido una escuela también, el Teunán, que nació en la UNAM Managua y que continúa el Teunán. Teunán va a cumplir este año 29 años de existencia. Wow. Y ha sido un legado y una escuela también para el grupo May Guarte, porque muchos de los Teunán ahora son May Guarte. Entonces ha sido una trayectoria también de ese semillero, de una semillita, cómo pueden germinar otras semillas que han conformado también sus propios grupos incluso. Y dentro de esta temporada de teatro clásico de a ella, ¿qué obra se van a estar viendo? ¿Cuándo inicia esto? Esto inicia hoy. Okay. Hoy inicia en el Teatro Nacional. Okay. A las 7 de la noche. Tenemos varios grupos que están representándonos. Y bueno, de hoy miércoles en 8 va a ser prácticamente toda una temporada de teatro. Una semana entera. En el caso de May Guarte, hemos elegido dos obras clásicas. Una que es un clásico nicaragüense, La novia de Tola, de Alberto Ordóñez. Y bueno, qué mejor que celebrar con una obra nicaragüense. Y luego es una comedia. Y luego disfrutar también de un Lorca que a ella le apasionaba mucho, Federico García Lorca, con una obra que es una tragedia, La casa de Bernarda Alba. Entonces, May Guarte se viste también de gala para homenajearla en honor a ella, hacer este esfuerzo de estos dos elementos que son la comedia y la tragedia en escena. Y usted puede, amigo televidente, ser partícipe de estas dos presentaciones en el Teatro Nacional Rubén Darío, en la Sala Experimental Pilar Aguirre. Solo tiene que llamar al número de estudio y usted puede ser parte del público que disfrute de estas dos presentaciones. Todo esto en homenaje a la trayectoria y a todo ese legado que dejó la maestra Socorro Bonilla Castellón y que inicia hoy a las 7 de la noche. Diferentes obras presentándose en el Teatro Nacional Rubén Darío, pero mañana jueves y el viernes usted puede ser partícipe. Mañana jueves con la obra lo que es La novia de Tola, y el viernes con la obra La casa de Bernarda Alba, el cual usted también puede participar. Ambas son a las 7 de la noche en la Sala Experimental Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío. Entonces solo llamen y usted puede ser partícipe de esta gran celebración, esta fiesta que lleva a cabo nuestro amigo de la compañía May Guarte, que celebran 15 años, que le hacen un homenaje a ese legado que dejó la maestra Socorro Bonilla Castellón en la parte del teatro y el arte nacional. Y qué mejor que usted pueda conocer más de esto. Lo interesante también de esto es que
Muchos creen que el teatro solo es para la gente que va a estudiar teatro, y el teatro es para todos. Por ejemplo, los que estamos en televisión deberíamos de estudiar teatro, los que estamos en prensa deberíamos de estudiar teatro. Así es. Y esto es un conjunto de acciones. Los músicos deberían de estudiar teatro, los cantantes, las personas que trabajan en relaciones públicas. O sea, esto es algo tan genérico, tan excepcional, porque te llena de cualidades, virtudes que te permiten ir mejorando, y no es para que vayas una vida dentro del teatro luego, eso ya es independencia de tu decisión que quieras hacer, pero te permite el crecer, y esto es parte del legado. Usted lo decía, han pasado tantas generaciones por lo que es la escuela de ella, que ahora ven jóvenes que no solo están en la parte del teatro, sino que de igual manera hacen ese abanico de arte más grande, y es parte del teatro lo que ahora ellos presentan. Entonces, pero esto es que al inicio costó, y usted lo decía, vemos que una escuela de teatro de una universidad es parte esencial ahora de ellos, y así como ellos hay mucho, pero todo nace de todo este legado, de toda esta pasión y este amor por el teatro. Así es, tú lo decías, el teatro es la vida misma, es decir, desde la presencia nos sirve a todos, y yo soy, digamos, proveedora de eso, siempre le estoy diciendo a mis estudiantes. Y en el caso de las artes, la maestra decía, todos necesitamos del teatro, para el cantante de ópera, el músico, el bailarín, es decir, dentro de nuestro grupo, por ejemplo, tenemos jóvenes que hacen danza, y cómo ellos se han enfocado también en el arte teatral. El joven de lengua y literatura, incluso el médico. Dentro de nuestro grupo hemos tenido ingenieros, estudiantes ingenieros, que ahora ya son ingenieros, estudiantes de economía, estudiante de fisioterapia, por ejemplo, tenemos en el grupo un fisioterapeuta. Es decir, en la vida el teatro nos va a servir siempre, porque nos da presencia, nos da seguridad, nos da disciplina, nos da ese, no solamente el ego de sentirte que vas a estar en escena, sino de compartir. Porque el teatro es comunicación, y entonces la comunicación va más allá de esa parte personal nuestra, sino que cuando nosotros pensamos en una obra, no estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en qué le vamos a dar al público, cómo se lo vamos a dar y cuál es el mensaje que queremos transmitir a ese público. De una u otra manera, ahí reunimos música, danza, la palabra dicha, la palabra interpretada, la interpretación, que es muy importante. Estamos abordando el lenguaje desde el punto de vista de la dicción, de la vocalización, y una serie de aspectos, la luz, el color, cómo incide en una puesta en escena. Entonces, la puesta en escena es esa que compartimos con nuestro público y que nos educa y que nos permite reflexionar e ir más allá de ese pequeño mundo en el cual siempre estamos rutinariamente girando, sino que nos permite ir, tú decías, a otros lugares, a otras épocas, porque Lorca, los dos son vanguardistas, los dos pertenecen a la generación de la vanguardia, y vemos los puntos de partida de cada uno de ellos. ¿Dónde estaba Lorca en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la España de su tiempo? ¿Y cuál es el pensamiento de Ordóñez, que a través de una leyenda muy popular en el teatro nicaragüense, él hace partícipe a este público que se ve reflejado también allí? ¿Cómo somos los nicaragüenses y cómo compartimos esa vida y esa vivencia de tantos años atrás, del 20, y que ahora la tenemos en escena y es vigente? Y que no pasan los años por ella, de igual manera siempre se repite, lamentablemente se sigue dando estas situaciones de que alguien queda esperando como la novia de Tola en el altar, y es algo lamentable, pues, pero una vicisitud y situación que se llegan a dar. Y estamos hablando de la manifestación, una de las manifestaciones de arte más longevas de la historia, de la cultura, de la civilización, como es el teatro.
porque era la manera de cómo se hacían, cómo muchas personas reían, gozaban, se expresaban, volaban, viajaban, tenían obviamente toda esta este ambiente que te hacía salir del entorno, es lo que hacía el teatro, sea con tecnología, sin tecnología, presentándose en un lugar abierto, un lugar cerrado. El teatro siempre ha estado con la sociedad, con la civilización. Llamen para que se lleven estas entradas y ustedes perfectamente vayan a disfrutar de estas dos excelentes obras de teatro, como ya escucharon. Y qué mejor que usted pueda ser partícipe, La Novia de Tola, mañana 7 de la noche en lo que es la sala experimental del Pilar Aguirre, del Teatro Nacional Rubén Darío, y el día viernes lo que es la obra de teatro La Casa de Bernalda Alba, el cual también usted puede participar a las 7 en punto. Ambas hay que estar antes porque si no, no entra, la puerta se cierra y usted no va a disfrutar de esta gran obra en conmemoración y celebración de lo que es también la vida de la maestra Socorro Bonilla Castellón, de ese legado que dejó en el ámbito teatral de nuestro país y también de los 15 años que está celebrando May Boarte. Mi estimada profesora, directora de la compañía May Boarte, mi estimada Mayra Bonilla, muchas gracias. Oiga. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos siempre. Siempre tenemos las puertas abiertas con ustedes y se lo agradecemos de corazón porque aquí nos van a tener el resto del año no también. No se preocupe, aquí le esperamos cuando quiera y vienen a hacer también una obra aquí también. Excelente, no, claro que sí. Siempre un gusto y un placer tenerlos por acá y nos encanta porque es parte de la expresión nicaragüense, el teatro, y qué mejor poder conocer ese esfuerzo, esa trayectoria que muchas compañías, pero May Boarte tiene 15 años y va a continuar todavía, porque tiene talento para más y para seguir demostrando cada una de esas obras teatrales que montan y las ponen en escena, como mañana y el viernes. Usted puede ser el ganador, solo tiene que llamar y mañana temprano vamos a estar dando a conocer los ganadores de esta entrada. Nos vemos, yo les espero mañana jueves 8 en punto de la mañana.